Señor. La infidelidad es la falta de fidelidad. Y justamente, varias famosas han pasado por esta dolorosa situación. Veamos. Aunque la cantante colombiana tenía dos hijos y una sólida relación de 12 años con el jugador español Gerard Piqué, esto no fue impedimento para que en el 2022 decidieran separarse, definitivamente. Posiblemente a raíz de los fuertes rumores de infidelidad de Piqué. Tammy Parra recientemente se volvió tendencia por descubrir que su novio, quien le pidió matrimonio hace pocos días, en París, le fue infiel. Andy Caballero, la joven que filtró conversaciones de ella y Omar Núñez desde Instagram, utilizando una página incógnita en donde se enviaban fotos y audios subidos de tonos. Karol G es otra de las artistas que pasó por una infidelidad, esta vez por parte de Anuel. La misma Becky G, que hace poco fue alertada de una infidelidad, que ya es confirmada por su novio, que le había dado hasta el anillo. Y como ellas, muchas famosas más pasaron por este cuadro doloroso. Para Viralizados, Alex Matamoros. ¡Atención! Una noticia que causa entristecimiento es la que se reveló hace pocas horas, y es que la presentadora de noticias, Rocío Cedeño, se despide de la pantalla chica. Luego de 30 años laborando como comunicadora en TC Televisión, se jubila. Muchos se han cuestionado esa decisión, pero la presentadora aclaró lo siguiente. Yo siempre pensé que cuando cumpliera 30 años de vida profesional, ya era el momento de decir hasta luego, de decir gracias, de cambiar el rumbo y cerrar el ciclo. Llegó ese momento. Asegura que fue una decisión que tuvo que conversarla con su familia, ya que se trataría de decirle adiós a su casa televisiva, que la vio crecer y a quien le guarda un inmenso cariño y agradecimiento. Entre lágrimas, Rocío Cedeño expresó que va a extrañar al público y también el calor de la familia que ha creado con sus compañeros del canal. Pero también menciona que es momento de darle paso a las siguientes generaciones. ¿Y ustedes van a extrañar a Rocío Cedeño o a la tía Chío, como le decían de cariño? Para Viralizados, Alex Matamoros. Hola, hola, ¿cómo están? Mi querida compañera, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa Viralizados. Por supuesto, hoy, señores, estamos recargados de información más que nunca. ¿Cómo estás, mi querida Mechi? Muy bien, muy buenas noches. Ya estamos listos, señores, para este último día, lastimosamente. ¿Por qué estamos? Para nosotros. Para nosotros, correcto. Pero hoy jueves le vamos a dar una información completa y detallada de todo lo que está sucediendo con los famosillos, con las personas del medio que siempre dan de qué hablar, mi querido Alex. Y el día de hoy tenemos la invitación de un abogado que nos va a explicar, póngame música polémica, porque póngame polémica, Carlita, porque esto es una información súper candente. El día de hoy tenemos de invitado a alguien muy especial.
le agradecemos de antemano por haber aceptado la invitación. Él es un reconocido abogado y nos va a explicar un poco más acerca de la demanda y del juicio que se le estaría haciendo a un ex futbolista. De hecho, ahí lo tenemos en pantalla, mi querido Alex. Usted estuvo en ¿cómo sería? En esa audiencia, señores. Y es que en pocos minutos, aquí, señores, en Viralizados, en Piso, va a estar con nosotros el abogado Alexander Saá, señores, quien viene a contarlo todo acerca de esta audiencia. Se decía que hoy iban a sentenciar al exfutbolista Moisés Candelario, pero ocurrió algo. ¿Qué nos dirá el abogado más adelante? Pero precisamente, señores, presten mucha atención porque vamos a ver el siguiente avance que está relacionado justamente con la audiencia. Veamos. Ay, 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 qué fuerte. Amigos de Viralizados, ahí vemos cómo viene saliendo de una audiencia nuestro querido exfutbolista Moisés Candelario. Amigo, ¿cómo te sientes con esta resolución? ¿Qué dijeron en aquella audiencia, mi querido Moisés? ¿Puede hablar quizás tu defensa? Eres muy querido, igual la gente quiere saber. Así es, este tema bastante polémico, sobre todo porque nuestro querido compañero, reportero y también presentador, Alex Matamoros, sufrió una agresión por parte del abogado defensor del señor Moisés Candelario. Todo este tema de verdad que está fuerte, es un tema bastante escabroso. No solo por la polémica que conlleva lo del abogado, sino porque no sería la única demanda que él tiene. Se diría por ahí que él debe aproximadamente un monto de $800,000 y esta es una de las demandas que él tendría encima. La demandante, ¿cómo se llama, Alex? La demandante se llama Viviana Gómez. Y justamente vamos a ver el siguiente avance porque conversamos con ella y ella pide justicia. Veamos. Queridos amigos de Viralizados, por acá me encuentro justamente con Viviana, quien está acusando al exfutbolista. ¿Cómo te sientes, amiga, luego de esta audiencia? Bien, espero justicia, son 5 años. O queríamos llegar a una etapa de juicio. Y otro tema que está también al rojo vivo y definitivamente es el tema del momento, no por algo positivo, sino por algo negativo. ¡Ay, no! Sería la amonestación por parte de TC Televisión ante Renier Izquierdo por estas declaraciones tan feas y tan duras que habría hecho al país entero. No solo al país, compañera, sino también a su programa. Bueno, en todo caso, el día de hoy, dentro del programa, los presentadores comunicaron cuál habría sido la resolución en los que tanto Jorge Heredia como Denise Angulo informaron que Renier Izquierdo estaría fuera. ¿Qué? Déjeme terminar. Mío. Suena feo, pero déjeme terminar. Renier Izquierdo estaría fuera de Soy el Mejor, de su programa, del programa en el que actualmente labora, de manera indefinida. Es decir, que puede ser por un minuto, una hora, un día, un programa, una ronda, un mes, 3 meses. No se sabe específicamente cuánto tiempo va a estar fuera. Antonella Moscoso también se hizo presente y ella tomó la batuta de este problema y ella fue la que dio la cara y pidió disculpas porque obviamente Renier Izquierdo no podía ingresar al canal ni al programa.
Así es. Antonella Moscoso pidió disculpas, dijo que ella había estado, obviamente, al lado de Renier en el momento en el que se dio este en vivo. Ajá. Y que obviamente no estaba a favor de lo que él estaba diciendo, que al contrario, ¿no? Le decía a Renier, mejor cierra el en vivo porque estás diciendo cosas bastante fuertes. Wow. Una de las cosas interesantes que dijo Antonella es que ella es independiente en cuanto al pensamiento, en cuanto a manera de expresarse y en cuanto a sentimiento de Renier, por lo que prácticamente se deslindó, ¿no? Así es. No voy a decir se lavó las manos, sino que simplemente se deslindó de este problema para que toda la sanción caiga, obviamente, en la persona que abrió la boca y que dio estas declaraciones bastante fuertes. Así es, compañera. Y justamente déjeme contarle que esto lo esperaban muchísimas personas. Y es que sin duda el canal no se iba a quedar de brazos cruzados luego de que Renier prácticamente habló feo de su programa, de su casa televisiva, quien les ha abierto las puertas, quien le ha dado una oportunidad, y lo que él debería de estar es agradecido con dicho programa. La verdad siento que para mí es una decisión que sí lo van a hacer volver, quizás van a pasar 3, como usted lo dice, 15 días, un minuto, no sé. Pero deberían definitivamente sacarlo, porque un elemento como este no puede estar dentro de un programa que habla de dicha producción y se expresa súper feo de un país también. Mire, yo sé que Renier Izquierdo cometió un grave error al meterse con todo un país y obviamente expresarse de esa manera, pero es verdad. A mí no me parece que Renier sea una mala persona. Antonella lo dijo por varias ocasiones. Ajá. Él no es una mala persona y estoy totalmente de acuerdo, claro, con ella. No me parece una mala persona, pero mira, esas son las consecuencias de hablar cuando uno está enojado. Uno no tiene que tomar decisiones ni cuando está feliz ni cuando está enojado, porque todos son momentos que pasan. Es mejor estar calmado y decir, ok, ahorita sí con cabeza fría, voy a ver qué es lo que hago. Y su incomodidad tenía que expresarla única y exclusivamente con las personas que lo estaban amonestando, porque sí, fue su culpa. Llegó tarde, mira, llegaste tarde, tenías que quedarte callado. Nosotros estamos tratando de no caer en lo que Antonella dice. Hay muchos programas y, exacto, muchas páginas, obviamente, que lo han atacado y que, obviamente, esto es un tema bastante fuerte, y que están prácticamente haciendo leña del árbol caído. Lo único que le podemos decir a Renier, ajá, es que, y se lo dijimos ayer, tiene que asumir la responsabilidad. Somos esclavos de lo que callamos, perdón, somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Desgraciadamente lo hizo en un en vivo donde cientos o tal vez miles de seguidores ecuatorianos lo vieron y se sintieron ofendidos, y un canal de televisión ecuatoriano obviamente está tomando esta decisión para... Por supuesto. Para castigar. Espero que esto le sirva, sí, para que no vuelva a cometer ese error nunca más. Pero también que quede claro ese punto que usted mencionó, y es justamente que Renier no es una mala persona, pero estas acciones, Renier, hablan muy mal de ti, porque otra empresa que quizás te está viendo, está visualizando tu talento, al ver estas acciones, al ver cómo tú hablas de un programa, siento que te van a cerrar las puertas, porque van a decir, no me voy a meter con ese elemento, porque algún día que suceda un problema interno, él va a salir a decirlo en un en vivo. Entonces, eso también te causa a la larga un problema. Recuerde, señor Matamoro, que él no dijo puto programa, él dijo puto país. No, pero voy al hecho de que también se está expresando mal del programa donde sale, porque dicen prácticamente lo que Renier dejó ver en este en vivo es que solo se le cargan a él. Así lo sentí yo. Bueno, vamos a estar pendientes, señores, de qué es lo que pasa con el caso Renier. Obviamente no vamos a poder tener las declaraciones porque él tiene un canal, imagínate, sí. Tiene prohibido. Obviamente, por llegar tarde, lo amonestan ahora por dar declaraciones a otro medio. Tiene que ser terrible. Pero sí sería chévere poder conversar con él, tal vez retransmitir lo que él dice, ¿no? Bueno, así es. Vamos a estar pendientes de este caso. Señores, si usted no puede ver el programa de lunes a viernes a las 9 de la noche porque se va de farra, porque el vecino le cambia la clave,
porque está estudiando, y hay muchas personas que estudian en la noche, ojo, o porque simplemente le tocó trabajar, tiene guardia, tiene turno, no se preocupe, porque usted puede almorzar con la señal de Viralizados. Recuerde que estamos siendo retransmitidos por las mejores cableras, Extreme Canal 14, CNT Canal 14, Claro TV Canal 14 y Canal 514, por la señal de One Plus. Ya sabe, 12 en punto de la tarde, Viralizados, almuerce con nosotros por la señal de One Plus. Más TV, más color. Ahora sí, continuamos. Me encanta, véngase por acá porque arrancamos con información, señores. Y es que justamente comenzamos con este caso, con esta audiencia que se dio el día de hoy. Y es que Viviana Gómez habló para nuestras cámaras. Ella es la afectada. La persona, exacto, afectada, que está acusando al ex futbolista Moisés Candelario. ¿Qué nos tendrá que decir Viviana Gómez? Escuchemos. Conozcamos la historia, claro que sí. ¡Atención! Viviana Gómez es la persona que está acusando al exfutbolista Moisés Candelario por presunta estafa. Y ella, junto a su abogado Alexander Saá, aseguran que se hará justicia. Queridos amigos de Viralizados, por acá me encuentro justamente con Viviana, quien está acusando al ex futbolista. ¿Cómo te sientes, amiga, luego de esta audiencia? Muy buenos días. Realmente estamos en esta audiencia muy bien. Gracias a Dios. Esperemos que la fiscalía se pronuncie, Dios mediante, el día lunes. Pero bien, ahí hemos demostrado una vez más con documentos que realmente nosotros tenemos la razón. Viviana, ¿te sientes cansada con todo este proceso que vienes ya cargando justamente por varios años, casi 7 años? Sí, muy cansada, pero he sido persistente, he estado ahí en la lucha, porque en base de eso se debe hacer justicia. Acá nos encontramos con la defensa también de Viviana. Abogada, ¿usted cómo responde? Bueno, pues la verdad hoy hemos salido de una audiencia ya de juicio, esperamos que sea una de las últimas para ya tener justicia con respecto a esto, ya como usted bien lo decía, casi 7 años en espera de que ya se dé una sentencia. La verdad que nosotros hemos llegado tras 7 años a esta situación y no queríamos llegar a una etapa de juicio. Nosotros, a pesar de que la materia penal no es mediable, nosotros acudimos innumerables veces ante el procesado a querer remediar esta situación, porque obviamente es una figura pública, perteneció al deporte ecuatoriano, una ex gloria de un club reconocido del astillero. Entonces nosotros sabemos que este tipo de situaciones podemos mediarla, pero en cuanto a la negativa del procesado, pues obviamente hemos decidido ya avanzar hasta la etapa que estamos hoy y estamos ya a punto de conseguir una sentencia que, si Dios quisiera, será favorable. Para Viralizados, Alex Matamoros. Muy bien, y ahora sí, tenemos aquí en el piso al abogado defensor. Estábamos conversando un poco tras cámaras de qué era lo que había pasado, pero creo que es necesario que el público lo sepa. Abogado, cuéntenos, buenas ¿qué noches. Fue lo que pasó? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Mercedes, buenas noches, Alex, a la producción, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, este caso data de hace 7 años atrás. 7 años atrás en que venimos luchando, 7 años atrás en que veníamos manteniendo conversaciones y se hizo de todo. Y aunque el público televidente no me crea, se hizo de todo para no llegar a las instancias del día de hoy, es decir, a una etapa de juicio, y que mediante esta etapa de juicio la persona que está siendo procesada tenga que pagar con una sentencia condenatoria. Siempre, y dejo en claro, siempre estuvimos con la predisposición para poder conversar y que los daños económicos sean resarcidos, que la adecuación de conducta a la que Moisés se impuso para llegar a cometer este delito, pues no se vea inmiscuida en un proceso legal. Siempre quisimos conversar con ellos. Bueno, pues resulta que el día de hoy tuvimos una audiencia y, como ya les dije anteriormente, tenemos 7 años peleando. Mi cliente y yo ya tenemos
muchísimo tiempo queriendo ya buscar justicia, queriendo buscar que se resarce económicamente los daños causados, pero no hemos encontrado respuesta alguna. ¿Qué fue lo que pasó específicamente, mi querido abogado? ¿Cómo se dieron las cosas? A ver, le comento. El caso es específicamente el delito de estafa. El delito de estafa, en su artículo 186 del COIP, dice que la persona que se haga entregar, o sea, para no utilizar mensajes, cuestiones técnicas, tengo que decirles pues que la persona que mediante engaños o deformaciones o simulaciones se haga entregar así o a una tercera persona, se haga entregar un bien, se haga entregar dinero, pues este tendrá una pena privativa de 5 a 7 años de libertad. Bueno, entonces Moisés conoce a mi cliente. Mi cliente tenía un local de zapatos en la avenida Quito. Hace una compra, por segunda vez hace otra compra, nuevamente creo que va hasta una cuarta vez, y comienzan ya a conversar y le comienza a hacer una propuesta de trabajo. Propuesta de trabajo que va en el Zonal 8 y diciendo que él será el próximo ministro del deporte. Esto data del 2015, ¿verdad? Más o menos del 2015, wow. Estamos hablando 8. Claro, en ese tiempo creo que la ministra de deporte era Marta Fierro, una conocida ajedrecista. Ajedrecista, así es. Así es. Entonces mi cliente comienza a darle dinero, uh-huh, y él le solicita que si tiene más personas. Abogado, este dinero que le habría estado dando su defendida supuestamente, ¿bajo qué circunstancias estaban dando? ¿Por qué ella tenía que darle el dinero? ¿Y por qué se hizo esta transacción? ¿Qué es lo que estaba buscando ella o qué es lo que estaba buscando él? Lo que estaba buscando él era hacerse entregar dinero porque le hace una oferta de trabajo. Una vez que él entre al cargo de ministro de deporte, ella iba a ser su secretaria personal o iba a ser jefa de talento humano del Zonal 8. Es más, le había dicho que traiga a otras personas más. La ilusionó. Así es. Y esto es que mi cliente trae a una amiga más, que es la segunda implicada y la segunda denunciante. Entonces mi cliente pues le consiguió esta otra persona, y entre las dos personas que son clientes mías le entregan $26,000 en diversas transacciones, en diversas situaciones, bajo una oferta de trabajo que, ajá, nunca llegó. Cuando él no se posesionó y se vio que el ministro que se posicionó en deporte fue José Francisco Ceballos, pues obviamente las alarmas de alerta, ajá, se encendieron. Por supuesto. Y comenzaron ya a grabarlo, comenzaron a grabar las conversaciones, hacerle captura a los chats. Entonces eso conllevó a que nosotros presentemos una denuncia. En el momento en el que ya José Francisco Ceballos asume el ministerio y él definitivamente no aparecía por ninguna parte, en ningún puesto, en ningún cargo, ¿Qué decía él? Que era momentáneo. ¿Qué es lo que se lee en los chats? A ver, en los chats específicamente se lee conversaciones en las que él oferta el puesto laboral. El puesto de trabajo. Y obviamente él se promociona como futuro ministro del deporte. Y al momento en que no ingresa, él como ministro se encienden las alarmas y comienzan a hacer capturas de los chats en el que él obviamente reconoce que le hace la oferta de trabajo y que les va a dar el trabajo y que él va a entrar como ministro del deporte del Zonal, ministro del deporte o coordinador, claro, del Zonal 8. Pero ninguna de estas situaciones llegó. Wow. Entonces mis clientes y yo procedimos a presentar la denuncia, procedimos a presentar todas las pruebas de descargo, obviamente pues las transacciones bancarias, los cheques que se les giró a nombre de él y que él cobró. Pero astutamente la defensa técnica el día de hoy y por todos los abogados que él ha pasado, porque ha cambiado como claro, el abogado como que fuera pantalón o zapatos. Abogado, yo quiero profundizar un poquito más. A ver. Me imagino que los rubros deben de tener varios motivos, ¿no? Uh-huh. Dígame por lo menos tres. ¿Bajo qué circunstancia le entregaba? ¿Le entregó $1,000 para tanto? ¿$2,000 para...? O sea, ¿bajo qué circunstancia? Porque si yo no le presto ni $10 a mi hermana, ahora imagínese darle a un desconocido $26,000. Entonces, quiero saber, wow, de qué manera supuestamente le habría estado sacando plata hasta llegar al monto de $26,000. A ver, los montos eran porque en las chats están descritos que necesitaba tiquetes de avión, de viaje, de Guayaquil a Quito, porque tenía que ir a Quito pues a solucionar
lado de su posesión, pues no, los trámites de su posesión, y obviamente que tenía que coimar a una persona, que tenía que coimar a otra, que tenía que coimar a otra, y entre viaje y viaje, supuestos viajes, se hizo entregar 1,000, 1,500, 2,000 dólares, hasta llegar a una cantidad de 26,000 dólares. O sea, que fue es más, una vez él quiso arreglar la situación, pero nos vino con una escritura que él no era dueño de ese terreno. Y el terreno, pues obviamente costaba 30,000 dólares. Imagínense, un terreno en playas, al lado del shopping de playas, yo también tengo un terrenito por ahí, no vale más de 4,000, 5,000 dólares. Pero nos vino con la exorbitante cantidad de que el terreno costaba 30,000. Claro, es decir, que mi clienta. Máximo 8,000 dólares. Tenía que darle. Tenía que darle vuelto, tenía que darle a él el cambio por el terreno. Entonces, obviamente, ese tipo de situaciones nosotros no íbamos a dejar pasar de largo. Abogado, yo estaba también investigando un poco este caso y nos hablaba de una cantidad primero de 82 mil dólares para Moisés Candelario, porque no sería solo Viviana Gómez la que sería afectada, sino muchos más. Y mantuve una conversación con usted y me mencionó que los otros casos ya han prescrito. A ver, le voy a ser infidente y le voy a decir muchas cosas. Gente inclusive de televisión y de farándula, a través de presentadores, llegaron hacia mí. Caso Marisela Gómez, me parece. Ah, claro. Que es una actriz muy reconocida en el medio. Por medio de Lidia Cristina, que fue presentadora y de Canal 1 y fue este periodista, Cristian Albán, me hicieron llegar a mí la propuesta para que yo le coja el caso. Pero lastimosamente, yo sacando cuentas, ya esa acción había prescrito. O sea, el ejercicio de la acción penal ya había prescrito porque había sido hace mucho tiempo atrás. Me comentó que él le habría pedido que él le preste o que le dé 5,000 o 6,000 dólares. Algo mayor. Y que de esa cantidad habría devuelto una pequeña cantidad, porque creo que la hija de Marisela Gómez había pasado una situación delicada con la salud. Entonces, esta persona me hizo llegar ese petitorio. Incluso, también voy a ser infidente, a mis oficinas llegó una persona que recién había cobrado una jubilación de 100,000 dólares. ¡Wow! Simplemente que no quería, que como yo era mediático, yo tenía en ese tiempo pues el caso en boga de Cristian Vega, de Siete Vidas, y también tenía el de Moisés Candelario y de otros futbolistas por alimentos. Entonces ella quería que el caso se lo lleve de forma reservada porque ella era una persona que ocupaba un cargo alto dentro de una universidad particular y su esposo me parece que también era un profesor reconocido dentro de algunas facultades de algunas universidades. Entonces no es pues la primera vez. No es claro. Esta situación una de unas pocas o algo que pasó eventualmente. Tal parece que ya existe reincidencia en este tipo de accionarios. Sí, correcto. Conozco personalmente al señor Candelario y justamente tuve la oportunidad de tratarlo y no aparenta ser una mala persona. La verdad es que todas estas cosas que yo comienzo a escuchar y comienzo a ver acerca de él, me sorprende porque tú lo tratas, tú conversas con él y no es una persona agresiva. No bebe, no bebe, no fuma. Es una persona que se dedica al deporte, se supone. Sí. Entonces me parece increíble que alguien tenga este tipo de comportamientos, de actitudes. Yo recuerdo, abogado, también hace algún tiempo que hubo un juicio porque él habría alquilado un vehículo. Obviamente en el momento en que te alquilan el vehículo te tienen que dar la matrícula original. Y con esa matrícula él vendió el vehículo. Wow. Y luego comenzó la pugna entre el nuevo dueño del vehículo y el real dueño del vehículo, que era un patio de carros, algo así. Lo recuerdo. ¿Qué pasó con eso? Porque esa denuncia sí estaba vigente, obviamente, eso fue hace años. A ver, le comento. En el tiempo en que este caso salió en boga, se hizo una investigación por parte del extinto Canal 1 y su equipo periodístico y sacó el récord de denuncias que él tenía. Y creo que sumaban alrededor de 15 o 20, si no sumamos. Pero de esas 15 o 20, si hubiesen sido 15, 14 han sido ya arregladas, pero solo el caso que llevo yo es el único caso que aparentemente este día lunes podría tener una sentencia
con el 99% de mi criterio y de análisis jurídico, podría decir que será una sentencia condenatoria que podría llevar una prisión, privación de libertad, okay, a Moisés. Abogado, justamente hace días atrás estuvimos viendo que Mauricio Altamirano entró también a un proceso legal. Supuestamente ya lo habían condenado. Nosotros en nuestra mente tenemos de que te condenan, en ese momento te llevan a la cárcel y ya. ¿Qué pasa si el día lunes, tal como usted dice, dan una sentencia y dicen él debe de ir preso? ¿Va a pasar algún tiempo para que él realmente vaya a la cárcel? O sea, ¿él va a tener toda la oportunidad para rebatir esto? ¿Tiene un nombre eso, abogado? Sí, se llama segunda instancia y tiene recurso de apelación. Perfecto. O sea, él, así esté acusado, así estén todas las pruebas, él tiene una segunda oportunidad para... En antesala, por supuesto, para validar o para poder hacer ver alguna anomalía, alguna insatisfacción en primera instancia. ¿Qué pasa con eso? ¿Ustedes están preparados para esta segunda instancia? Muy preparados. Nosotros hemos preparado inclusive la primera. La primera está muy, pero muy bien preparada, muy bien llevada, muy bien analizada. Y créanme que en segunda instancia podría ratificarse esta situación. Ajá. Podría ratificarse, o sea... hemos trabajado tan bien, hemos trabajado con todas las pruebas, tanto testimoniales, periciales, hemos trabajado excelentemente bien y no creo que en primera instancia tengamos algún tipo de novedades. Ahora, en segunda instancia, él tiene todo el derecho de apelar, de hacer rever nuevamente cada una de las pruebas, si existe algún tipo de falta de motivación con respecto a la sentencia que emite el tribunal, pero yo creería que no va a ser muy favorable ni esta primera instancia y de llegarse a una segunda tampoco. Tampoco. Muy bien, vamos a ver en este momento este reportaje acerca justamente de Moisés Candelario, dentro de la audiencia, acusado supuestamente por la estafa de $26,000 a una ciudadana. ¡Atención! Moisés Candelario, más conocido como el Cholo Candelario, exjugador de Melec, el Nacional, Barcelona y Liga de Quito, fue acusado hace unos años por una supuesta estafa, por diferentes casos que le daba una suma de $82,000. Y es que desde el 2009, él viene siendo acusado por presuntas estafas. Hoy, jueves 30 de marzo, se decía que sería su sentencia. Y es que tras casi 7 años, los afectados vienen luchando para obtener su victoria. Además, de muy buena fuente, nos informaron que algunos de los casos ya prescribieron. Y esto hizo que la suma de dinero por supuesta estafa quede oficialmente a $26,000. Es por ello que atrapamos al exfutbolista cuando salía de la audiencia. Y aquí su reacción. Amigos de Viralizados, ahí vemos cómo viene saliendo de una audiencia nuestro querido exfutbolista Moisés Candelario. Amigo, ¿cómo te sientes con esta resolución? ¿Qué dijeron en aquella audiencia, mi querido Moisés? ¿Puede hablar quizás tu defensa? Eres muy querido, igual la gente quiere saber. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo? ¿Cómo responde? ¿Responde a qué, pues? A la audiencia. ¿Tú quién eres, hermano? ¿Y tú quién eres, hermano? El principio de inocencia se da y no se ha probado nada. No sé a qué vienes a tú aquí. Justamente, amigo, venimos a la fuente. ¿Qué cosa? ¿Farándula? ¿Qué es farándula? ¿Qué? ¿Esa rosa? Sí. Ah, ya. Bueno, pues esas fueron las declaraciones de la defensa del exfutbolista. Para Viralizados, Alex Matamoros. Bueno, no sé cómo se llama el abogado defensor de Moisés Candelario. No me dejó ni siquiera preguntarle el nombre. me imagino que usted sí lo ha de conocer.
Y si en algún momento se está viendo el programa, bueno, pues se lo presento. Él es uno de nuestros panelistas y periodistas. Obviamente, nosotros presentamos casos no solo malos, sino también buenos, de gente conocida, de gente famosa, mediática. Y él se merece el mismo respeto que usted. Ambos son profesionales, ambos cruzaron por una universidad. Tanto así que tenemos aquí a su contrincante. ¡Ay! Para que vea que no somos cualquier hijo de vecina, tenemos aquí justamente a la persona que nos ha dicho en el programa que tiene el 99% de seguridad que su defendido lamentablemente va a tener que pagar las consecuencias de esta supuesta estafa. Abogado, continuamos. En el momento en el que ya lo sentencien, ¿cuántos años se prevé que él pasaría dentro de la cárcel y habría alguna amonestación? Si él está dentro de la cárcel, ¿cómo va a pagar? No lo sé. Pero en todo caso, ¿cuál sería la sentencia? A ver, el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal es muy, pero muy claro. Al haber adecuado la conducta que manifiesta el artículo 186, la pena privativa de libertad va de 5 a 7 años. Obviamente, no van a tomar en cuenta todo el pocotón de procesos que tiene, porque obviamente ninguno de esos ha sido sentenciado. Claro. Este sería el primero. Y por ser el primero, se lo tomaría como la primera vez. Entonces, tenemos que hacer una evaluación, el tribunal hará una evaluación entre los 5 años y 7 años y le pondrán la mínima. Por ser la primera vez, le darán 5 años. Oh. Pero de estos 5 años, pues obviamente no es una corta estadía, es una larga estadía. No, pasar un día en la penitenciaría en prisión, actualmente es un infierno. Es cosa seria. Entonces, estamos hablando de 5 años y por ahí, si pierden segunda instancia, se ratificarán los 5 años y de pronto con el 60% de la pena cumplida, que estaremos hablando de unos 36 meses, podrá pedir una libertad condicional para salir con presentación periódica, con un grillete y este tipo de cosas. ¿Él va a tener que pagar algo adicional a pagar los años de condena? Por supuesto, le van a imponer una, aparte de la pena privativa de libertad de 5 a 7 años, va a tener que pagar la reparación integral. Si bien es cierto, nosotros hemos fijado una cuantía en $27,000, $26,000, pero de estos $26,000 el tribunal tendrá la potestad de analizar ¿qué hemos podido probar de estos $26,000? Okay. Tal vez serán 8,000, 10,000, 15,000. No sabemos, porque obviamente no estamos en las cabezas de los tribunales, del juez ponente y de los dos que conforman el honorable tribunal. Pero vamos a ver, pues, en cuanto nos fijan la reparación integral, y eso tendrá que cumplirse. Ahora, abogado, hablando un poco de esta audiencia, tengo una pregunta, pero quiero comenzar diciendo que esta reacción por parte del abogado, que no recuerdo ni sé su nombre, me causa un poco de gracia, mi querida Meche. No me da coraje ni nada por el estilo. Oiga, usted sino tiene que gracia, escúcheme. Porque eso simplemente muestra el grado de, se podría decir, profesionalismo que tiene esta persona, pero también lo noto un poco inseguro en el caso, y es obvio porque está compitiendo con un grande, como es el abogado Alexander Saá. Por otra parte, quiero que me explique, abogado, qué sucedió en esta audiencia, por qué no se lo sentenció hoy. A ver, les voy a explicar. Días anteriores ya se habría llevado esta audiencia, ya se llevó, mejor dicho, la audiencia. Ya. Audiencia en la que el abogado que tuvo el impasse con usted, obviamente, presentó un escrito en el que manifiesta de que el procesado no se va a presentar a la audiencia porque presenta un certificado médico aduciendo que tiene una amigdalitis que no se puede identificar su causa o sus razones. Es decir, como que un poco jocoso. Inclusive al tribunal le causó un poco de gracia. Que ¿cómo es posible que un médico haya dado un certificado en el que determina una amigdalitis no identificada? O sea, es una amigdalitis que podría pasarle a cualquier persona, pero yo como médico no la puedo identificar. Entonces, eso el tribunal lo tomó como mofa. Eso el tribunal lo tomó como burla. Entonces, como este señor ya tiene bastante tiempo dilatando el proceso, todos los abogados sabemos cuáles son las técnicas para dilatar un proceso y poder llegar a una prescripción de la acción. Entonces, él ha venido constantemente dilatando el proceso, que no se presenta, que me cambia de abogado, que se enferma el abogado. Me ha cambiado como de 5 o 6 abogados. Incluso uno de sus abogados fue uno de los reconocidos abogados del Ecuador también, que es amigo mío, Hilton Rosado.
con quien también alguna vez tuve que competir dentro de los tribunales con respecto a este caso. Entonces, ha cambiado tanto de abogado que se nota que el proceso ha sido dilatado y obviamente el tribunal notó esta dilatación y por eso el día lunes, me parece, no se llevó a cabo la audiencia y se lleva a cabo hoy, el día de hoy. Y obviamente, pues, le impusieron una multa de $900 diarios si no se presenta. Es decir, si no se presenta hoy, 900. Si no se presenta el próximo día lunes, $900 más. Así hasta llegar a sumar una cantidad tal vez que no pueda pagar y tampoco pueda pagar los $26,000 que le debo a mis clientes. Bueno, abogado, nosotros vamos a estar pendientes del próximo lunes. A ver en qué termina todo esto exactamente. ¿Qué pasa si él no se presenta el próximo lunes aparte de los $900? O tal vez él puede decir, ¿sabes qué? Mi abogado renunció, tengo que cambiar de abogado y puede seguir dilatando. ¿Qué pasa si él ya tiene listo, planeado el hecho de seguir dilatando para que también prescriba su caso? Nosotros también como defensa técnica actuamos conjuntamente con el tribunal y tenemos previstas todas las acciones. Si falta su abogado, hemos oficiado a Defensoría Pública. Defensoría Pública tomará la defensa de él para no causar una indefensión y una probable nulidad dentro del proceso por indefensión. En caso de que él falte, nosotros también ya hemos hablado con Fiscalía. Vamos a solicitar, en caso de que él falte, se revisen las medidas que él tiene. Él tiene presentación periódica todos los viernes, me parece. Entonces yo puedo pedir el cambio de medidas. Es decir, que se revoque esa medida y se le dé la prisión preventiva. Con el fin de asegurar la presencia de él. Porque el Código Orgánico Integral Penal y nuestra legislación dice que no se puede sentenciar a una persona en ausencia. Entonces nosotros pediríamos de que se revise esa medida, se la revoque. Va a prisión preventiva y así aseguramos que esté, aunque sea vía telemática, desde el lugar donde tenga que guardar prisión, claro, o sea trasladado hasta las instalaciones del tribunal, pues, y se lleve a cabo la audiencia. Muy bien, mi querido abogado Alexander Sá, le agradecemos muchísimo. Alex Matamoros, usted vaya con casco el día lunes a cubrir esta nota, porque usted todo el mundo me lo cocachea, todo el mundo me le pega. ¿Qué le pasa a la gente? No se me... Lo que pasa es que lo ven a Alexito tan dulce, tan lindo y se me le cargan. Oiga, él es un profesional que está cumpliendo su trabajo y obviamente no lo hace con malicia, lo está haciendo con todo el corazón porque quiere obviamente trascender en la televisión. Así que pedimos respeto. O sea, no, sí, nos reímos por un lado, lo tomamos como chiste, ¿no? Para no hacerlo más feo. No agrandar esta situación, pero sí me parece una falta de respeto total, total, lo que se está dando con las personas que quieren ir a hacer su trabajo decentemente. Querido abogado Alexander Sá, están sus redes sociales ahí, por favor. Si lo pueden seguir, justamente. Por supuesto, lo pueden seguir. Si en algún momento usted tiene alguna otra denuncia, ya sabe que el abogado está a su entera disposición. Así es. Muchas personas de farándula y obviamente personas normales, comunes y corrientes han estado en sus manos y han tenido excelentes resultados. Así que ahí está Alexander Saá. Tenemos ahí su cuenta de Instagram, @ab.alexander-saá. Así que usted puede comunicarse con él inmediatamente. Abogado, yo le voy a dar una buena recomendación. ¿Le compró el regalo a su... ¿Es casado? A su esposa, sí, obvio. Aquí está la esposa. ¿Ya le compró el regalo a su esposa? No le compró el regalo a su esposa. No. ¿A ella le gustan las cosas de la Johnny de los Estados Unidos? ¿Le gusta cocinar? ¿Le gusta cocinar? Ah, no sé. Sí, le encanta. Perfecto. Okay. Pero no, pues. Él tiene que invitarla. Ah, amiga, para que haga dieta. Espérese un momento. Mira esta recomendación. Vamos a ver. Idea de almuerzo ideal si estás en pérdida de peso. Necesitas 150 gramos de pescado. Condimentamos con mostaza. También sal de ajo, así que lo voy a pedir por EquaWorld, que me traen los productos desde Estados Unidos hasta la puerta de mi casa. Así que agregamos una pizca y freímos con un poquito de aceite de oliva. Acompañamos con 100 gramos de pasta. Una vez listo el pescado, agregale ensalada, cuarto de aguacate y un chorro de limón. Y quedó esta delicia gracias a EquaWorld.
Especias, carteras, zapatos, perfumes, medicinas, ropa, relojes, todo, absolutamente todo lo que tú quieras traer desde los Estados Unidos. Así todo es. Lo que entre en un avión, tú lo puedes traer desde los Estados Unidos gracias a Ecuador. Y tenemos aquí en este momento la página para que tú en este instante ingreses a su página y elijas todo lo que quieras. Recuerda que es tienda.ecuadorla.com. Y lo más importante es que no importa si no tienes tarjeta de crédito y tenemos sistema de reempaque. Es decir, que todas las fundas, cartones, todo lo que viene protegiendo tal vez eso que estás comprando, pesa también. Bueno, eso lo botan y tú solo pagas por tu producto. Así que Ecuador es tu mejor opción. Ingresa ya a su página, lo mejor. Y por acá estoy yo, Carlita, pónchame, porque vamos a ingresar, justamente vamos a entrar a un tema un poco serio, señores, y es acerca de la situación por la que estamos atravesando en nuestro país. Veamos la siguiente nota. Bájame un poquito. ¡Atención! Esta mañana amanecimos con una noticia de terror. En el sector de Sauces 9, norte de Guayaquil, sujetos amarraron con explosivos a un hombre quien era trabajador de una reconocida joyería. Estos serían vacunadores quienes sometieron a la víctima por oponerse a entregar el dinero que exigían. Una noticia que puso en alarma a toda la ciudadanía. Pero gracias al eficiente trabajo de la Policía Nacional, lograron liberarlo. Esto también ocasionó que muchos presentadores se pronuncien y hagan un llamado a la paz. Otros no pudieron contener sus lágrimas. Oiga, pudimos verlo ahí con lágrimas en sus ojos, que no pudo contenerse ante la situación por la que estamos pasando, amigo. Te agradezco, mi amigo. Discúlpame, ñaño. Perdóname que no te pueda. Amigo, porfa. No te puedo contestar. Te agradezco mucho. Pero lo único que agradezco es que el señor esté bien y que no haya pasado a mayores. Y que las autoridades también están bien. ¿Qué podemos hacer, amigo? Rezar para que cojan conciencia. Gracias. A ti, mi hermano. Sin duda estamos pasando por momentos difíciles, pero solo nos queda guardar las esperanzas y confiar en Dios. Para Viralizados, Alex Matamoros. Creo que está de más el sentir de todo un país que llora, que estamos atados de pies y manos porque no podemos hacer nada. No nos ayuda ni la justicia, ni el gobierno, ni las leyes, no nos ampara absolutamente nada. Somos un país de nadie. Estoy viviendo en carne propia la era de Pablo Escobar. Estoy viviendo una era de sicariatos. Nuestros hijos están viviendo un país devastado totalmente. Así es. ¿Qué les puedo decir? Porque ¿sabes qué? Cualquier cosa que yo diga, cualquier solución que yo dé, es por gusto. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Sabes qué? Simplemente ponernos de rodillas y rezar que regresemos bien a nuestras casas. Salir bien rezados. Salir con una oración al Altísimo para que nos pueda regresar a casa sanos y salvos. Y cuando regresemos, darle un beso, un abrazo a nuestras familias y darle gracias a Dios porque hemos regresado bien. Ahora, el tema de este señor, a mí sí me gustaría saber cuál fue el desenlace. Vi en varios canales de televisión que estaban haciendo una transmisión en vivo acerca de todo lo que estaba ocurriendo con este ciudadano. Supe nada más hasta que ya lograron tener al ciudadano en las manos del GIR, que ya le habían sacado los explosivos, las bombas, pero hasta ahí supe.
¿Será que las autoridades no se van a pronunciar acerca de este caso? ¿Será que esto va a quedar ahí? ¿El presidente se pronunció, tal vez? Yo no he visto absolutamente nada. No se sabe nada. Ni quién es. Solo se sabe que supuestamente era un empleado de Orocash. El establecimiento tampoco se ha hecho presente. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Quiero tener una idea de a qué nosotros nos estamos exponiendo. Porque quiere decir que si yo mañana voy a mi trabajo, también me pueden secuestrar y yo aparezco al pie de mi trabajo cubierta de bombas. Claro. Entonces quiero saber qué pasó. Se me hace muy raro esto. Así es. No sé ustedes, pero a mí se me hace muy raro esto. Solo voy a esperar a una rueda de prensa para saber quién es él, que nos cuente su historia, qué fue lo que pasó. Y también la policía, el GIR, alguien tiene que dar una explicación de todo esto. Me parece raro. Una situación súper difícil y quizás muchas personas se han de preguntar por qué hacen este tipo de notas si ustedes lo que hacen es farándula, pero no podemos hacernos de la vista gorda, como se dice por ahí, hacernos los ciegos ante una situación dolorosa, porque nos sentimos desamparados, nos sentimos inseguros de vivir aquí en nuestro país. Sin duda despertamos con noticias impactantes día a día, horas tras horas. Y, o sea, no sé ni siquiera pensar qué está ocurriendo, hacernos esas mismas preguntas. ¿Por qué no hacen nada las autoridades? O sea, ya cansa también de cuestionarnos, y cuestionarnos y no recibir respuestas. Porque creo que en vez de bajar toda esta tasa de, se podría decir, de delincuencia. De delincuencia, ajá, de mortalidad. Va subiendo. Así es. A mí me encantaría tener a personas comunes y corrientes, ajá, que cualquier persona sabe la respuesta. Lo que pasa es que no podemos darla en un medio de comunicación porque no tenemos las pruebas. Pero lo que está pasando en este país es un secreto a voces y todos lo sabemos. Ok. Se me fue, señora Moncayo. La nota uno, espérense un momento. Es que estoy ciegita, espérense. ¡Ay, Dios mío! ¡Mayra Jaime! ¡Por Dios! ¡Mayra Jaime! Ay, Dios. Mayra Jaime dice que apoya 100% a la Zuca por todo lo que está pasando y por todo lo que está viviendo. Eso nuestra sería nueva eso. Karol G, nuestra nueva Shakira, la Zuca. Vamos, veamos. ¡Atención! Mayra, en las farándulas están pasando situaciones muy dolorosas y justamente hablemos, centrémonos, mejor dicho, en lo que está pasando con la Zuca. ¿Te solidarizas con la Zuca? Por supuesto. Yo creo que ninguna mujer debería de pasar por eso, porque yo siempre he dicho, ¿no? El amor es una decisión diaria. Tú eliges estar con esa persona, tú eliges respetar a esa persona, tú eliges serle fiel a esa persona. Y si en algún momento pasa una de estas situaciones en la que tu pareja ya decide estar con alguien más, es porque ese amor, ese respeto acabó. Y si acabo, ¿por qué no das el paso aparte? ¿Por qué no tienes los pantalones y decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no quiero estar contigo, me interesa alguien más. Y no hace sufrir a la persona. ¿Por qué nosotras tenemos que aguantar esta falta de respeto? Sí, de parte de los caballeros. En todo caso, ¿te solidarizas y le crees la versión de la Zuquita? Sí, ella ha mostrado pruebas, así que hasta ahora todo la supuesta infidelidad, por lo que veo, sí es cierto. En algún momento, ni Dios quiera, pasaras por una relación, por una situación así, ¿cómo actuarías? Chao, se acabó, se murió, ahí está, no vuelven más. Yo creo que hay que ser muy determinante en las decisiones que se toman. Yo ya lo he conversado con David en un sinnúmero de ocasiones. Yo soy una mujer que en una relación da todo, que no quisiera que mi hijo crezca sin su papá. Pero realmente, si llega a pasar de que él falla,
o si yo fallo también, no tengo por qué estar pedir disculpas si yo ya sé que cometí un error. Pero si él llegara a fallar, créeme que hasta ahí llega la relación. Lo siento, a la primera. Yo soy una persona que apoya en una relación todo tipo de situaciones, ¿ya? Todo tipo de situaciones, podemos pasar altos y bajos, como en cualquiera, pero yo creo que el amor que tengo hacia mí es mucho más importante que poder permitir que alguien me falte el respeto de esa manera. Para Viralizados, Alex Matamoros. Y bueno, ahí tenemos las declaraciones de Mayra Jaime. Qué bonito que se apoyen entre mujeres, pero también ella da su punto de vista. Le hice esta pregunta si en algún momento llegara a pasar por una situación parecida. Ella dice, no, yo lo voto, yo le digo chao, yo le digo adiós. Y es digno también de admirar este comentario de Mayra porque también demuestra la calidad de persona y como mujer, sobre todo, que no se va a quedar de brazos cruzados, que no se va a quedar llorando, sino que va a perseguir sus sueños, va a seguir siendo una mujer luchadora, sobre todo para darle lo mejor a los hijos. La delgadísima, delgadísima, finita, la delgadísima línea entre el lucha por tu matrimonio, edifica tu hogar, vamos, mujer, no permitas que esa zorra te lo quite. A él, suelta. Suelta que algo mejor viene más adelante para ti. Claro. Dios no quita, Dios libera. ¿Sabes qué? Yo creo que eso ya queda a conciencia. De cada quien. De cada quien, así es. No hay que criticar las decisiones, porque ¿sabes qué? Y si la azúcar no perdona, es problema de ella. Claro. No podemos y si no lo perdona y se consigue otro, también es problema de ella. Nadie se puede meter, nadie tiene calidad moral. Nadie se puede meter en ese tipo de decisiones. Exacto. La vida es una sola y si ella quiere volver a cometer el mismo error y tropezarse con la misma piedra, déjela, porque ella es feliz. En el momento en el que usted vea que la puñetean, la golpean, que puede ser a lo mejor un tema de femicidio, puede ser que uno se pueda meter porque sí puede salvar la vida a una mujer. Pero estamos hablando esta vez de una relación, simplemente. De una relación y ella sabrá si perdona a Cacho porque a lo mejor ella se lo perdona y también la azúcar más adelante se los pone y él también tendrá que perdonar. Entonces, mira, mejor esperemos que todo se solucione. Tienen dos niños de por medio y que se lleven o no se lleven, regresen o no regresen, que simplemente mantengan la calma y todo guardadito. Aunque a nuestra Zuquita le encanta hablar en cámaras. Le fascina hablar en cámaras y estoy convencida de que vamos a estar siempre informadísimos de todo lo que pase entre Gastón y entre ella. Ahora sí, otra vez se volvieron a inundar las calles. El día de ayer, oiga, fue terrible. Así es. El día de hoy, también. Avenida Juan Tan Camarejo, Urdesa. Llovió fuerte, llovió cierto. Llovió fuertísimo, se veían las calles anegadas de agua, es una cosa terrible. Así que, para que no le pase esto, reúnase con toda la gente de su barrio y tome estas precauciones. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura. Revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. La Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Así es, como lo vieron y ustedes, a seguir estas recomendaciones. Ahora vámonos con otra nota, señores, y es que Natalie Carvajal está siendo duramente criticada por usar un traje sensual en su programa, en el reality donde ella está en el horario familiar. Veamos. ¡Tiembla la farándula, mis viboritas! Luego de la presentación de Natalie Carvajal, fue duramente criticada en redes sociales. Señores, más respeto. Hay niños que ven el programa. ¿Cómo pueden aprobar un traje así? Por Dios. Ese traje es para que baile en un chongo.
¡Qué vulgar! Hay niños que les gusta ver este programa. Natalie, con ese traje totalmente desubicada. Si así comienza, ¿cómo terminará? Pero Natalie Carvajal no se queda callada y por medio de su red social dice lo siguiente. El traje a mí me encanta, el traje pasó por producción, chicos, y aparte de todo eso, que sí, vi que como que se metió por ahí donde no tenía que haberse metido, pero en realidad a mí me gusta ese traje. ¿Por qué? Porque, bueno, entiendo que las páginas de Farándula, los programas que ya, no sé, subieron. Pero el traje es así, o sea, que hubo ahí un error, quizás, una falla técnica, quizás, pero yo lo veo. ¿Será acaso que usó el traje para llamar la atención? ¿O qué opinas tú? ¿Crees que fue adecuado el traje que usó Natalie Carvajal? Para Viralizados, yo la quiero muchísimo a Natalie, me parece una chica estupenda. Siempre he dicho que hablar con ella es hablar de su hija, de su familia, de sus planes, y no creo que haya sido a propósito. El traje me parece muy bonito, me parece súper bonito, me parece muy acorde. El problema es que cuando tú ensayas, debes de ensayar previamente con el traje para que no te pasen este tipo de accidentes. Obviamente, te pasó. El show continúa, tienes que seguir. Hasta ahí estamos bonitos, hasta ahí estamos bien. Pero visualmente, el resultado, lo que se vio, sí fue muy feo, sí fue feo. O sea, yo no me imagino a mi hijo de 5 o 6 años viendo a Natalie con el traje hecho hilo en la parte de adelante. O sea, sí es algo bastante fuerte. El traje es hermoso, el traje te queda divino, es precioso. El accidente, porque para mí fue un accidente. Ajá. El accidente que te pasó, sí creo que deberían de remediarlo más adelante y no permitir, mira, ahí está justamente lo que le pasó. Entonces, sí se ve feo. O sea, eso para un OnlyFans tal vez estaría perfecto, para una revista de adultos estaría perfecto, porque mira, mandas a la imaginación a volar y queda perfecto, pero sí estamos en un horario familiar y no creo que ninguna madre de familia, por muy moderna que sea, diga, se le ve la cosa, no importa, estamos en otras épocas. No creo que ninguna madre y que ninguna persona acepte este tipo de cosas. No lo hizo a propósito. No es que ella antes de bailar dijo, ahora que me vean todo, y cogió y se lo metió. No. No creo que haya pasado eso. Por el baile. Fue un accidente. Uh-huh. Pero lamentablemente es víctima de las críticas por el accidente. Punto. Natalie Carvajal sin duda es una niña muy hermosa, pero también siento que parte de la culpa acá la tiene justamente producción por permitirle este tipo de trajes. Sabemos que estamos en un horario familiar en donde este programa lo ven muchísimos niños, y como que ponerles estos trajes que de alguna u otra manera saben que por el movimiento del baile y todo eso, el desplazamiento en todo el escenario, obviamente se le va a salir algo o se le va a ver algo. Entonces, para prevenir eso, puedes ponerte un traje bonito, que sea sexy, pero no que no pase más allá de llegar a lo vulgar, por decirlo así. Sí, exactamente. Yo estoy convencidísima de que TC Televisión va a tomar las precauciones del caso, porque no va a volver a permitir un accidente así. Por supuesto. Es más, oiga, ¿sabes qué? A mí se me hace rarísimo, porque como yo soy jurado del reality, yo soy Gloria Trevi, a mí me disfrazan y me ponen trajes muy parecidos a los que Gloria Trevi usaría dentro de sus shows o de sus videos. La gran mayoría de los trajes son los que ya han usado las participantes. Uh-huh. Entonces, muchos de ellos son mallas. Mm. Y en el momento en el que me las prueban, me dicen, ok, entonces te tenemos que hacer una faldita para taparte adelante. Por eso se me hace rarísimo. Sí, claro. Porque en vestuario sí son muy cuidadosas. Ahora, estaban haciendo un aquadance. ¿Ya? Asumo yo que justamente este traje diminuto fue para que ella se pueda desplazar dentro de la pista en el aquadance. Y es perfecto.
pero para la próxima sí deberían de tomar precaución y tal vez poner alguna tira transparente para que el calzón mantenga la forma y no vuelva a pasar esto, porque sí se ve feito. Imagínate, nosotros hablando el día de ayer de lo maravilloso que fue la presentación de Victoria. Ajá. Todo lindo, todo bonito, todo tierno, todo sweet. Y ahora hablando de la panocha de la otra. Señores, ¡ay, Dios mío! ¡Señores! Nos vemos el día lunes. Bueno, conmigo no. Conmigo el día martes. Ya sé yo, el día lunes es mi domingo. Le mando besos muy grandes a todos. Espero que tengan un excelente fin de semana. Pórtense mal, porque la vida es una sola. Pórtense como usted le gana, pero no le haga daño a nadie. Así que, besitos. Así es, queridos amigos de Viralizados. No sé si la jefa me permite hacer la mención antes de irnos. Ok, antes de irnos, le tenemos premios a todos ustedes por estar siempre pendiente a nosotros. Y es que, como sabemos, se viene este mega concierto de la artista Gloria Trevi. Y justamente Viralizados va a premiar tu fidelidad con nosotros. Es por ello que en la cuenta de Viralizados se va a subir un video. Presta mucha atención y lo que tienes que hacer es comentar, compartir y también etiquetar a dos amigos y mencionar en dónde se compran las entradas, tanto en Guayaquil como en Quito. Y te voy a dar una pista, que es en @ticketshow. Luego de ello, lo que vas a tener que hacer es subir un video a tus historias, a tus redes sociales, diciendo qué canción te gustaría que cante la Reina de Corazones y etiquetando a la misma Gloria Trevi. El video que tenga más comentarios, que tenga muchísimas interacciones, obviamente puede ser el ganador. Vale recalcar que no importa si no eres acá de Guayaquil, igual estás participando. Este sorteo es precisamente hasta el 20 de abril, así que presta mucha atención porque Viralizados te regala dos entradas. Con su música ha conquistado todo el planeta. Llega la diva a Ecuador. Me solté el cabello. Gloria Trevi. Gloria Trevi en su tour Isla Divina. Guayaquil, 21 de abril. Coliseo Volteire Paladines Polo. Quito, 22 de abril. Arena Top Media Cumbayá. Compra tus entradas en Ticket Show.